Estamos invirtiendo y son 5 playas: Puente Nizuc, acceso a Cuculcán, ahí en Marlín, Playa Langosta, Playa del Niño y aquí donde estamos, en Punta Nizuc. Y aunado a esto, tenemos 2 obras más en Puerto Morelos, que si bien están en Puerto Morelos, en la alcaldía de Puerto Morelos, son obras similares a estas, pertenecen al municipio de Benito Juárez. En total son 7 obras de este tipo que estamos haciendo. Y aunado a esto, tenemos obras en Playa del Carmen, tenemos obras en Cobá, tenemos obras en Holbox, tenemos obras en Isla Mujeres, donde estaré recorriendo el día de hoy para constatar que se hayan hecho bien y sobre todo que tengan estas facilidades de acceso para nuestros turistas y para la ciudadanía. ¿Sí? En su oportunidad, el mandatario estatal Roberto Borges expresó que dicha obra forma parte del convenio de reasignación de recursos que se da en la Cámara de Diputados. En ese sentido, reconoció el trabajo coordinado con la Secretaria de Turismo Federal, Gloria Guevara Manso, y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo por las facilidades prestadas para llevar a cabo en tiempo y forma las obras. Cabe destacar que estos trabajos fueron auditados por la Secretaría de la Contraloría del Estado y Turismo Federal. Este banderazo de inauguración de 5 playas que tienen esta infraestructura, decks de madera, atención y servicios para lo que son actividades de recreo para nuestros turistas y para la ciudadanía de Cancún. Y desde luego quiero decirles que esto es parte del convenio de coordinación en materia de asignación de recursos que se da en la Cámara de Diputados, donde los han peleado nuestros diputados, para que sean asignados los recursos en infraestructura hacia los estados. Y si bien Quintana Roo, yo les voy a poner un ejemplo, Quintana Roo nada más el año 2010, que son las cifras que tenemos del año 2010, con toda la crisis económica, con todo lo que tuvimos, recaudamos alrededor de 800 millones de derechos de no inmigrante en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Solo en el Aeropuerto Internacional de Cancún, este presupuesto de obras es de alrededor de 100 millones de pesos que estamos haciendo en todo el estado. Esto es para que lo sepan los señores que a veces emiten informaciones erróneas de que Quintana Roo, pues bueno, nos están regalando el dinero. En Quintana Roo no nos regalan el dinero, Quintana Roo produce dinero y Quintana Roo se merece esto y más. Y aquí, ¿qué es lo que importa? La gestión de estos recursos, porque vivimos en una república federal, en un sistema federalizado, donde se reasignan recursos hacia estados y municipios. Y esto no significa una ofensa al gobierno federal, yo al contrario. Yo lo que estoy peleando es que Quintana Roo tenga más recursos, y yo tengo los pantalones bien puestos, y ustedes me conocen, y siempre lo voy a decir. Se lo he dicho al presidente Calderón, se lo he dicho a los secretarios, y lo voy a seguir diciendo. ¿Qué es lo que yo celebro el día de hoy? Que se están haciendo obras bien, auditadas por la Secretaría de la Contraloría, auditadas con Turismo Federal, y donde quiero aquí también reconocer la valía de una muy buena coordinación con la secretaria Guevara para poder realizar estas obras. Y también agradecerle a Fonatur por permitirnos y darnos las facilidades para realizarlas y para hacerlas en tiempo y forma. Yo, como lo he dicho y lo dije en Cozumel, siempre seré respetuoso de la investidura presidencial, pero a Quintana Roo no le regala nada. Quintana Roo se merece esto y más.